2000 años de historia y todo proviene de aquí. Una historia que está viva, una historia que respira. Todo el ir y venir del ser humano, el transporte, la comunicación, la transmisión de conocimientos, el flujo de información, todo partió aquí. Aprendimos a guardar nuestros alimentos, nuestras medicinas, fundamos naciones, escribimos leyes, declaraciones de guerra, tratados de paz, todo gracias a un objeto, el papel. Pero antes de que haya papel, está esto, un material noble que año a año crece en plantaciones forestales sustentables, certificadas y renovables. Empezamos a usar este material por nuestra necesidad básica de refugio y protección contra los elementos. Después, artesanos, ingenieros, artistas, arquitectos han seguido explorando otras posibilidades. Sus cualidades flexibles, moldeables y durables develaron múltiples usos. Lograr que este material nos permita hacer productos para nuestro bienestar no es cuestión de suerte. Es el resultado de procesos científicos y técnicos aplicados en el tiempo, con la dedicación que requiere una plantación forestal y que comienza acá, en uno de los viveros de la CMPC, ubicado a 30 kilómetros de Guaíba, al sur de Brasil. Los pinos y estos enormes eucaliptus empezaron su vida así, como pequeños brotes al cuidado de personal especializado. Essa muda, ela tem 9 meses, tá? Ela tá com todas as características necessárias para a expedição. Passou pelo processo de rustificação, tá? É uma muda clonal de um material trabalhado no viveiro. Ela possui tanto área apical, área mediana e o sistema radicular prontos para ir a campo. Nós podemos observar raízes ativas e folhas verdes e rustificadas. Esse processo começa no melhoramento genético, onde nós trabalhamos primeiro a seleção das madres superiores, das mães superiores do programa, e essas mães são selecionadas, cruzadas, e esses filhos passam por um processo longo de avaliação e seleção. Após a seleção de um indivíduo superior com crescimento no campo, qualidade da madeira, esse material vem para o viveiro, passa pelo processo de clonagem, onde todos os indivíduos são levados ao jardim, coleta-se estacas, passa pelo processo de enraizamento, por todo esse processo de preparo da muda e vai a campo após a expedição. A técnica para produzir papel em base a fibras data de 2000 anos e é um testemunho vivo do progresso do ingenio humano. Básicamente, se trata de obtener la fibra que contiene la madera extrayendo el pegamento natural que la une y que se conoce como lignina. Para ello, se utilizan estos enormes hornos que en las plantas de celulosa se llaman digestores. Recibimos la madera en troncos y también madera chipeada. Desde ahí se alimentan a un digestor que en el fondo es un proceso de cocción para disolver la lignina y separarla de la fibra. Tenemos por un lado la fibra, que es la celulosa, y por otro lado la lignina. Exactamente, la energía que esta planta consume se autoproduce aquí mismo en esta planta, energía eléctrica. Y además nos sobra energía para inyectar el sistema interconectado central, en donde en cualquier casa enciende un televisor, un refrigerador, probablemente estén consumiendo energía eléctrica que nosotros estamos produciendo. Procesos estandarizados permiten la misma calidad en la producción de celulosa, tanto aquí en Guaíba, Brasil, como en la planta Santa Fe, en la región del Biobío, acá en Chile. La pulpa, es decir, la fibra, es secada, cortada y embalada y está lista para ser despachada a su destino final en alguno de los más de 40 países donde CMPC comercializa sus productos.
una actividad de alcance global que convive con desafíos locales y con el conocimiento de las comunidades vecinas. Ayudar a rescatar y a preservar tradiciones que son representativas de identidades locales es fundamental para un desarrollo armónico. Hice un producto que se llama Niel Arcov, que lo mandamos a la cultura para que lo certificaran y salió premiada como entre 102 artesanos que enviaron su producto. Entre los 6 premiados salió la mía. Era una panera construida con telar. De la misma forma que la artesanía ñocha estuvo amenazada por la extinción de su materia prima, esta zona de Brasil sufrió una gran deforestación para ocupar los terrenos en otras actividades económicas, poniendo en peligro la extinción de una expresión artística muy querida acá en Río Grande do Sul. Projeto de louco como este é preciso também confiança. E a confiança foi depositada através da CMPC, da Celulose Rio-Grandense, no início do projeto e até hoje. Então, sempre vou ser muito grato e sou muito grato à CMPC. A gaita é esse instrumento e o tocador é o gaiteiro. Nós fabricamos a gaita, mas a nossa ideia do projeto é que essa gaita fabricada seja toda ela utilizada por crianças para tocar. Por isso, fabricamos gaita, mas não é uma fábrica de gaitas, é uma fábrica de gaiteiros. E, al igual que um bom actor, o papel é muito versátil. Satisface necessidades de informação, de expressão, de comunicação e de transmissão do conhecimento. El uso masivo de productos de limpieza e higiene derivados del papel ha llevado a estándares más sofisticados en el cuidado personal. Y eso ha tenido un impacto positivo en la salud y en el bienestar físico de los seres humanos en todas partes del mundo. La versatilidad del papel permite que literalmente miles de tipos de productos y millones de unidades de estos productos sean embalados con un material flexible, limpio y durable. Desde una manzana chilena, que va a ser el alimento de una persona en la Unión Europea, hasta el transporte de cerezas para las mesas de familias en Hong Kong, o preparar el estuche adecuado para una botella de vino chileno que será disfrutado por un grupo de amigos en Nueva York. Múltiples necesidades, múltiples roles, múltiples usos. Ya sea en pequeños rituales humanos, como envolver un regalo o despachar en forma segura el último dispositivo de tecnología comprado en una de las empresas de comercio electrónico más importantes, el papel juega un rol importante en nuestras vidas. Prueba de eso es que gran parte de las cajas de medicamentos que utilizamos en Chile son elaboradas con cartulinas producidas en la planta de la región del Maule, en la zona central de Chile. Otra cosa maravillosa acerca del papel es que su vida es circular. Acá, en la planta de Puente Alto, en Santiago de Chile, se reciclan periódicos y todo tipo de papel para convertirlos en, por ejemplo, cajas de huevos. Para que se haga una idea, en CMPC se reciclan 800.000 toneladas de papel al año, el equivalente a algo así como 21 estadios nacionales de Santiago llenos de papel. Y encontramos la misma filosofía aquí, en Guaíba, al sur de Brasil, en el proyecto Vida, que toma los residuos de la operación y los transforma en compost, en fertilizante orgánico que será utilizado por los agricultores de la zona. Esta central puede recibir todos los residuos de CMPC y transformarlos en productos, para dar secuencia a la gran producción. Una vez extraída la celulosa, quedan fibras de madera, hemicelulosas, ligninas, que son transformadas en abono, en fertilizantes orgánicos para producción
de hortalizas, de granos, trigo, soja, cualquier producción donde actuemos en el mercado. Es un proceso natural de degradación de la materia orgánica y de simple compostaje. Es el tiempo de la naturaleza para degradar y transformarla en un compost. Respecto al tratamiento del agua, el objetivo es devolverle su máximo nivel de pureza posible. El agua es fundamental para la vida humana, de modo que preservarla es responsabilidad de todos. Pero no siempre fue así. En el pasado, los seres humanos nos lanzamos en una carrera frenética por el desarrollo sin prestar demasiada atención a nuestro entorno natural. Fueron años de aprendizaje hasta que comprendimos que la naturaleza no es una constante. También tenemos que jugar un rol en la protección de la biodiversidad. La Fundación, su área de educación, tiene su foco puesto en la educación desde pre-kinder hasta sexto básico. Y su foco está en lenguaje, matemática y la gestión educativa. Porque cada niño tiene un papel en el futuro. Y así lo entiende también la Fundación CMPC, una entidad sin fines de lucro que apoya la calidad en la educación mediante la capacitación de profesores y el desarrollo de habilidades en párvulos y escolares. Nosotros aquí en el Parque Alessandri tenemos varios espacios culturales. Está la Sala del Árbol, que es el corazón del parque, donde se explica todo lo que es la formación, transformación y consumo de la madera. Tenemos un vivero educativo, que es donde enseñamos todo lo que es el cuidado de las plantas y desde su formación inicial. Y tenemos un museo Artequín. Y los senderos, donde también en los senderos, a través de caminatas, podemos hacer también distintos talleres. Recorriendo el Parque Jorge Alessandri en el sur de Chile, uno experimenta una sensación de humildad, de maravilla. Esto es magnífico en realidad. Es un solo gran organismo vivo donde todo está conectado. Detrás de la decisión de preservar estas hectáreas de alto valor de conservación y el compromiso de restaurar a futuro muchas otras más de bosque nativo, hay una idea muy poderosa. Somos parte de esto. El desarrollo no puede hacerse contra la naturaleza. Se hace con ella. Nuestro bienestar presente no puede sacrificar el bienestar de generaciones futuras. Terminamos nuestro recorrido aquí donde empezamos. Ahora sabemos que cada vez que utilizamos una servilleta, que enviamos un mensaje o imprimimos en papel certificado o construimos en madera, estamos utilizando el producto final de un largo proceso que tiene muchas capas, que cumple muchos roles e involucra a muchas personas en distintos países para proporcionar desarrollo, armonía y bienestar, que son las fibras de nuestro ser. Porque el papel es humano.